María Oscar Hidalgo, secretaria general del Sindicato del Transporte. Bueno, hoy viernes el transporte urbano, con decisión de los trabajadores y los presidentes de las 5 operadoras de transporte, decidieron salir a prestar el servicio normalmente con una tarifa de 5.000 bolívares de lunes a lunes. Entonces eso se hace porque el transporte urbano ha venido sufriendo una decadencia enormemente, está a punto de desaparecer. Y esto es por el alto costo de los insumos y los gastos operativos de un área de transporte. En el caso de, que todos conocemos, pero debo de mencionarlo, los repuestos, las autopartes, hoy día todo está dolarizado. Un caucho, por darte un ejemplo de una medida que es la que usan más frecuente el transporte urbano, 750-16, está sobre 120-130 dólares. Entonces imagínense el costo tan elevado para un transportista con una tarifa que viene ejerciendo, que no le da ni para mantener la familia que posee. Todo trabajador tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su responsabilidad en un hogar. Entonces ya por eso es que vemos que las unidades de transporte están desapareciendo poco a poco. Y si no hay un reajuste de tarifas que satisfaga esta necesidad, que el transporte puede en verdad salir a cubrir estas necesidades, comprar neumáticos, comprar cualquier autoparte, compañero, vamos a tener un transporte más caro porque no lo va a haber. Hemos dicho que el transporte costoso es aquel que no hay. Entonces esa es la situación que hoy vive el transporte, y por eso el transporte unánimemente, todos los trabajadores del transporte, de las 5 operadoras, con su junta directiva y yo que les acompaño, decidieron salir a cobrar hoy esa tarifa, que se está negociando y debe darse formalmente hoy en horas de la tarde. A las 3 de la tarde tenemos una reunión, las 5 operadoras, en el órgano superior de transporte que está allá en la gobernación, para hablar de ese tema. Le hacemos por este medio a las autoridades que puedan asistir a esa reunión para que ahí conversemos y analicemos esta situación, porque debe llegarse a un acuerdo favorecido, que favorezca a la masa trabajadora, porque si no, el transporte no puede continuar trabajando como viene trabajando. Para el portal informativo de Becayo Barrientos, reportó Pedro Lazo.